La Kermés nace como una iniciativa de la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de Cultura de la Comuna de Vigán. Esto fue en el año 2010. En este momento ya estamos realizando la sexta edición de la Kermés de Vigán, que consiste más que nada en la participación artística de todos los números y las expresiones artísticas de nuestro pueblo y de la región. Y también, bueno, hace 3 años comenzamos a hacer lo que es la Feria de Colectividades de Vigán, donde la gente puede degustar distintos platos típicos de distintas naciones y también ver sobre el escenario distintas expresiones, danza, canto de las naciones participantes. Tanto de la Feria de Colectividades como las exposiciones y los stands que se ubican sobre la plaza, participan instituciones de Vigán y también distintos talleres y cursos que están siendo, digamos, organizados por las secretarías que antes nombramos. En este caso, la Kermés de Vigán se va a realizar del día 23, 24 y 25 de noviembre. Y bueno, como te decía, vamos a tener distintas expresiones artísticas, vamos a tener gastronomía, va a participar en la feria de artesanos, que vamos a tener cerca de 50 artesanos que van a venir no solamente de Vigán, sino de la región. Y durante todo el día, desde las 3 de la tarde hasta finalizar los números artísticos, vamos a tener distintas actividades a lo largo y a lo ancho de toda la plaza. Se van a cortar las calles linderas. Y también sobre las calles va a haber distintas actividades que va a ser del interés de todo el público. Bueno, en esta sexta edición de la Kermés vamos a tener la tercera edición de lo que es la Feria de Colectividades, de la cual van a participar 8 instituciones de nuestra localidad con 8 stands de distintas naciones. Vamos a tener Argentina, España, Italia, Francia, Egipto, Brasil y Estados Unidos. Obviamente vamos a tener gastronomía de las distintas naciones nombradas y van a estar sobre el escenario distintos tipos de expresiones de cada una de esas naciones. Vamos a tener canto, vamos a tener teatro, vamos a tener músicos. Y también va a ser el segundo año que se realiza la elección de la reina de Feria de Colectividades y reina de la Kermés. El año pasado fue la primera elección, la reina que representaba el stand de Francia fue elegida. También lo que vale la pena nombrar es que vamos a tener el domingo 25 a los Novas presentando su nuevo material y esperamos mucha gente para esa fecha. Y lo que es importante que la gente sepa es que en caso de lluvia, todo lo que es la fiesta va a trasladarse a las instalaciones de la Sociedad Italiana. Todo es lindo, porque los están los cuadros, viste, que son, esas me gustan, sí, los cuadros, me gustan mucho la pintura, las comidas, las pinturas, y todas esas cosas que venden, todo es lindo. Y son buenos emprendedores, sí, porque colaboran todos, viste, los chicos, todo. Como espectadora me parecieron fantásticos, me parece una idea bárbara, me parece una idea brillante esto de aglutinar artesanos, de también dar un espacio cultural para que todo el mundo pueda participar gratuitamente y además los espectáculos que se traen son de alta calidad, me parecen fabulosos. Participé ya el año pasado de expositora y de organizadora del taller de cerámica y de expresión infantil para los chicos. Recuerdo lo de la ópera, por ejemplo, me pareció fabuloso, canto lírico, me parecen ideas muy innovadoras. Y sobre todo esto de poder dar a la gente que comúnmente no iría a escuchar ópera la oportunidad de escucharla en la plaza de su pueblo. Qué cosa, es fabuloso. Cuando uno encuentra por casualidad esos espacios donde todo funciona, quiero que se repita, que se siga repitiendo, digamos. Con toda esta propuesta que es muy amplia y variada, no queda más que decirle a la gente de Vigán y de la región que están invitados a participar de esta fiesta activamente o como público. Así que bueno, los esperamos como todos los años, porque esta va a ser una gran fiesta, que es la fiesta de nuestro pueblo, la Kermés de Vigán.